Dice, calcula el valor de A sabiendo que el área del recinto comprendido entre la parábola igual a x cuadrado más ax y la recta y más x igual a 0 vale 36 unidades cuadradas. Entonces, es una parábola y una recta. Voy a despejar la i de aquí y voy a ver los puntos de corte. Sería x cuadrado más ax menos, digo, igual a menos x. De aquí me queda x cuadrado más ax igual a 0. Y de aquí x cuadrado más a más 1 por x igual a 0. Para que esto sea 0, sacando factor común, me queda x más a más 1. Para que esto sea 0, o x es 0, o x más 1 es 0, con lo cual x tiene que ser menos a menos 1. Uy, qué cosa más fea y más rara, ¿no? Feísimo. Feísimo y rarísimo. Sí. Bueno, no. Es que da por el otro lado. Pero este número es menor que este, porque dice que a es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, la integral tiene que ser del más chico al más grande. ¿Cómo? ¿Qué valor absoluto? ¿Ahí hay valor absoluto? No. Área, pero ¿qué valor absoluto? Bueno, sí, podría ser valor absoluto, me da igual. Pero es que me tiene que dar 36, no menos 36. Tiene que ser la recta menos la parábola. Es que Igual a te digo, menos. esta parábola es así. ¿Vale? Y la Y la recta. recta es igual a menos x, que es Es así. así. Entonces la recta menos la curva. Menos x. Menos x Menos cuadrado, menos ax. ax. Igual a 36. No sobra. Me queda. Menos x cuadrado partido 2, menos x cubo partido 3, menos a x cuadrado partido 2. De menos a menos 1 hasta 0. El 0 da 0. Bien. Y ahora, todos los menos esto, No pueden poner positivo y por porque tanto tiene un menos delante. Entonces me quedaría menos a menos 1 al cuadrado partido 2. Más menos a menos 1 al cubo partido 3. Más a por menos a menos 1 partido 2. igual a 36. Mismo múltiplo, 6. Me queda 3 por menos a menos 1. Al cuadrado más 2 por menos a menos 1 al cubo más 3a por menos a menos 1 igual a 36. Y el resto sería, voy a hacer por aquí menos a menos 1 al cuadrado, que sería Primero. lo veo, ¿no? Salto positivo. Porque esto es como menos 1 por a más 1 todo al cuadrado. El menos con el menos sería más y esto sería al cuadrado. Y ahora esto. Por menos a menos 1, pase al cubo, sería menos a cubo. Menos a cuadrado. Menos a menos 1. Menos 2 a cuadrado. Menos 2. Queda menos a cubo
menos 3 al cuadrado, menos a, menos 3. Bueno, entonces esto es 3 al cuadrado más 3 más 6a más 2 por todo el chorizo ese, menos 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, menos 2a, menos 2, menos 4 al cuadrado, menos 4, menos 3 al cuadrado, menos 3a, igual a 36. Menos 2 al cubo. Esto me lo quito en medio ya. Ahora, 3 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 1 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Menos 6 al cuadrado. Ahora, 6a menos 2a, 4a. Menos 3a, a más a. 3 menos 2, 1, menos 4, menos 3. Y queda un chorizo tan importante como este. Un chorizo que no ve. Yo no sé si esto tiene solución. No lo sé. Hay que hacer un poquito Orfini, pero solo se puede probar con el 1, el menos 1, el 13 y el menos 13. Eso da pocas opciones. 1. Uno no. Pues va a ser que no me he equivocado. No. Para que aprenda. Ya. No, en algo no me he equivocado. A ver qué nos hemos equivocado. Igual a x cuadrado más a x. Igual a menos x. La igualo. Paso la x sumando. Que no hay otra. Y es la recta menos la parábola, impepinable. E impepinable. ¡Ah! Miren que me he equivocado. Que esto está al cuadrado, oye. La madre que me parió. ¡No! Y he borrado. ¿Tú la has copiado, no? ¿Cómo? Vale, está mal, pero yo lo he borrado. ¡Oh! Bueno, no es nada, porque era. Esto es menos a cubo. Menos 1.
Bueno, me queda 3 a cuadrado más 3 más 6a más 2 por esto, que es menos 2 a cubo menos 6 a cuadrado menos 6a más 2. Esto era 3a por a cuadrado, más 3a cubo, más 3a, más 6a cuadrado, igual a 36. A cubo. Me queda a cubo, 3a cuadrado, menos 3a cuadrado, más 3a cuadrado. 6a menos 6a es 0, más 3a. Ya lo voy viendo. Más 1 igual a 0. Tú ves que esto es a más 1 al cubo, ¿no? A tía, pero tengo que meter 36. Que va, da un número loco. Es que no salió ni con Ruffini. Y tenía que salir un número chulo. Venga, otra vez. Anda, ya está. Que no tengo en cuenta que esto también lo tengo multiplicado por 6. 36 por 6, ¿cuánto es? 216. Entonces yo con esto mismo hago la raíz cúbica a más 1. Tiene que ser raíz cúbica de 216 y me ahorro un montón de trabajo. Es 6. Así que ya tiene que ser 5. Pero te cae el chavo de sabe, dice que te la Te cae y paga. lo hace y punto.